Hola, hola netos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan hoy? Pues bienvenidos a la cocineta. Como miércoles a miércoles, pues estamos de este lado. Muy contenta, muy emocionada, porque pues decía que voy a preparar esta semana. Y pues con muchas situaciones, dudas, pero bueno, ya está concretado, ya estamos aquí. Y pues muy emocionada porque hoy traigo una receta oriental, un sushi roll que me han estado por ahí pidiendo que haga comida asiática. Y pues, ¿por qué no? Dije, pues hoy les vamos a preparar a los netos unos sushi roll porque son pues varias preparaciones, pero encaminado con los mismos ingredientes, ¿sale? Y de postre vamos a hacernos un volteado de piña, que lo mejor es que va a ser al sartén. Entonces, nada de pretextos de no hacerlo porque está súper fácil. Y pues vamos a empezar con los ingredientes. Ya saben, ahorita se los van a pasar en la pantalla para que los apunten, ¿sale? Entonces, comenzamos con arroz. Este arroz sí es especial para sushi porque pues tiene que estar aglutinado, tiene que pegarse, ¿no? Para hacerlos. Entonces ahorita les voy a explicar bien cuál es la preparación. Ya lo tengo cocido, ¿sale? Pero ahorita les digo bien. Dos huevos, atún. Este atún es de lata, es el comercial, el que todos conocemos, pero ya está drenado. Tenemos la pura carnita. Pan molido para hacernos uno empanizado. Relleno, pues vamos a ocupar pepino, zanahoria, esto para el relleno, y cebolla, chiles serranos, dos chilitos serranos y limón. Esto es para hacer una salsa, que obviamente os voy a explicar todo paso a paso. Sal, azúcar, dos cucharaditas, cuatro cucharadas de vinagre blanco y pues obviamente nuestra alga nori, que esta es pues especial para nuestro sushi, ¿sale? Y vamos a hacernos una salsita sriracha que lleva mayonesa. Tengo cuatro cucharadas, un pedacito de chile chipotle, salsa de soya. Aquí tengo como un cuartito de taza. Aquí tengo una cucharada de catsup normal, vaya. O sea, la tengo aparte para decirles bien cuál es la preparación de las salsas. Y pues parece ser que es todo del sushi. Y del volteado vamos a ocupar dos tazas de harina, ya está cernida, piña, yo tengo aquí en almíbar, pero pueden ocupar natural. Dos huevos, un cuarto de taza de azúcar normal, aceite, un cuartito de taza de aceite vegetal, un chorrito de vainilla, una cucharada de royal, esto es para el pan, un vaso de leche que yo tengo aquí más o menos como medio vasito, pero vamos a ocupar, yo creo que todo el vaso, y poquita canela molida. Y pues parece ser que es todo. Creo que por ahí me faltó el queso crema, pero lo tengo en refrigeración para que esté durito. Y pues les digo, si llega a faltar por ahí un ingrediente, ahorita les van a pasar y pues en la misma preparación nos vamos acordando de todo, ¿va? Ahorita nos vemos en un ratito en la preparación.
chicos, pues ya estoy de este lado. ¿Cómo están? Yo muy contenta, muy animada, hoy estoy muy entusiasmada, muy positiva. Estoy muy contenta de tenerlos por este lado. Hola, Coquito, buen día. Qué rico como siempre, gracias. Sushi, sí, vamos a tener esta preparación. Hola, Angelina, buen día, saludos a todos los que están, gracias por estar, por acompañarme. Y pues vamos a apurarnos. Les platicaba del arroz, que aquí tengo 2 tazas de arroz para sushi. La verdad es que en otras ocasiones sí lo he hecho con arroz normal, y a veces sí queda, es dependiendo la marca, porque este tiene que estar así aglutinado, literal, como en grudo, pero no desbaratado. O sea, el arroz sí está entero, pero pegado, vaya, ¿no? Entonces, aquí ya lo tengo cocido, lo cocí. 2 tazas de arroz equivale a 2.5 tazas de agua. Entonces, esta fue mi medida. Aquí marqué mis 2 tazas de arroz y puse 5 tazas de agua. 2.5 por 2, pues son las 5 tazas, ¿sale? A fuego bajo, sin nada. Aquí no va condimentado porque ahorita lo vamos a sazonar. Este va solito, va así literal con pura agua, a fuego bajo, ¿sale? Y vamos a preparar pues lo que lleva, que nada más es una cucharada de azúcar normal, con 4 cucharadas de vinagre blanco y un poquito de sal, una cucharadita de sal, ¿sale? Esto lo vamos a mezclar y literalmente esta es lo que lleva de sazonado el arroz. Suena pues medio raro, pero créanme que háganlo así con estos mismos ingredientes y les va a quedar bien rico. Aparte, esto va a ayudar a que al momento de estar haciendo los rollitos, pues igual pegue el arroz, porque esa es la finalidad, ¿no?, de los rollos. ¿Sale? Mientras los voy saludando. ¡Hola, Mitch! ¡Hola, Lolita! Bienvenidas, chicas. Qué gusto tenerlas. Y pues nada, vamos a ir echándoselo. Vamos a ponerle la mitad nada más y lo vamos a ir mezclando. Y rinde demasiado, ¿eh? Yo compré el paquete de 1 kilo. Puedo decir que aquí tengo, pues, ¿qué será? Medio kilo. Y la verdad es que rinde muchísimo. Nos van a salir como unos de 5 a 6 rollos, sin problema, ¿eh? Vamos a echarle lo demás. Y listo. Vamos a moverlo. Ya está frío, ¿eh? También es importante que lo dejen enfriar, para que al momento de formar los rollos, pues obviamente se compacte. Y listo, no tiene mayor ciencia. La verdad es que a veces los que llegan a consumirlo en tiendas, pues sale súper caro, ¿a poco no? Entonces, pues hoy nos vamos a dar el lujito de hacérnoslos, hacernos muchos, en abundancia, y pues bien rico y sazonado como uno quiere, ¿sale? Entonces, ese es todo el chiste del arroz. Miren, así se queda, aglutinado. Y pues vamos a hacer nuestra verdura. Que les digo, voy a hacer los normales, por así decirlo, las preparaciones que uno conoce, ¿no? Que son estas de relleno de verdurita, de atún. Atún, les digo, de lata, no nos vamos a complicar con las preparaciones que luego les ponen, que sí saben muy ricos, de atún crudo, pero pues no, hoy vamos a economizar, pero no va a dejar de ser delicioso, ¿sale? Vamos a hacer unos tiritas, como bastoncitos más o menos, pero delgaditos, más o menos así de este tamaño. ¿Ahí me ven bien? Sí. Así de este tamaño, para que obviamente al formarlo, pues no estén tan burdos y nos deje doblarlo bien, porque luego, yo que ya lo he preparado, pues de repente sí me hacía los bastoncitos más gruesos y pues no me, como que se abre el rollo. Entonces así tienen que ir delgaditos. Y ya saben, estas son opciones. Si no les gusta la zanahoria, pues definitivamente se la pueden quitar. Y pueden ponerle, no sé, apio, hay gente que le gusta,
cebollín, cebollita de cambray, no sé, la verdad es que es muy práctico porque pues sí lo puedes preparar de muchas formas, ¿sale? Isabel Pérez, hola, bienvenidas chicas, ¿cómo están? Platíquenme cómo va su semana, las que son mamás, cómo van con este regreso a clases, que ay, si no es una cosa es otra, yo estuve viendo inscripciones y demás, entonces pues se han dado algo atareada, pero pues no dejo de estar, ¿eh? Vamos a quitarle las semillas al pepino porque son indigestas y aparte pues no lo queremos que esté todo ahí jugoso, ¿no? Queremos que estén los bastoncitos así sin semillas, porque aparte esto hace que saque todo el caldito, el pepino, y pues no lo queremos. Voy a partir nada más la mitad, porque pues no voy a hacer muchos, entonces por tiempo voy a partir la mitad nada más, así igual en tiritas. Y aquí está el pepino, así lo vamos a ocupar, ¿sale? Yo creo que el otro no lo voy a partir porque sí son bastantitos. El queso crema, no les dije ahorita los ingredientes porque lo tenía en refrigeración, este tiene que estar pues durito para que lo podamos acomodar, ¿sale? Ahorita este lo vamos a ir partiendo como lo vayamos necesitando. ¿Qué más? El atún está aquí nada más, sencillo. Les digo, este no tiene complicación porque pues en sí lo que le da el sabor al sushi son las salsas. Son fuertes, entonces pues no queremos queremos el sabor del rollo nada más. Ya las salsas lo van a condimentar todo, perdón. Y esta pues en el alga, que está igual lo consiguen en supermercado, en centro de cosas orientales, tienen estándares ahí. Y vaya, tienen, tienen lugares donde tienen la zona oriental, donde venden fideos, aceites, todo esto, y pues ahí lo encuentran. Y pues yo consigo esta porque es la que me ha funcionado, ¿sale? Entonces, tiene 10 laminitas, cuesta como 40 pesos. O sea, en realidad si se ponen a ver en porciones, sale muy económico hacerlo en casa. Entonces, por eso es que quiero que se animen a prepararlo, porque vale mucho la pena. Y se hace bien rápido, la verdad es que no está nada tedioso. En cuestión de ingredientes, pues sí hay que conseguir, pero nada que no se haga al momento, ¿sale? Déjenme acomodo acá para enseñarles los otros ingredientes que vamos a ir ocupando. Así vamos les voy a enseñar que lo que sí, indispensable obviamente, es nuestro rollo, nuestro tapete. Ahí voy, porque lo puse de este lado. Y ahí voy. Bien, nuestro tapete indispensable. Igual lo consiguen en el área de todo lo que venga para hacer sushi y todos estos productos orientales. Y pues obviamente como va a ser nuestro tapete para formar el sushi, pues hay que forrarlo. Entonces yo tengo plástico film de este delgadito, que la verdad es que pude haberme adelantado cosas, pero como ya tengo muchas cosas preparadas, pues vale la pena irlo haciendo de a paso, ¿sí? Entonces nada más lo vamos a forrar. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque pues vamos a esta varillita hay que pues tenerla limpia porque pues, se puede meter ahí todos los alimentos. Entonces vamos a ponerla así. Y listo, ya la tenemos forrada. Ya nada más aquí vamos a acomodar nuestras cosas. Y ahorita les voy a decir de las salsas. Y aquí está nuestro tapetito, pero eso se los quería enseñar porque es súper importante que sepan que sí se va a ocupar este tapetito. Que hay tutoriales donde incluso con servilleta los han hecho. O sea, no. Les digo, aquí no hay pretextos de que no se pueda hacer. En dado caso que digan, híjole, no lo consigo, no lo he visto, yo qué sé, pues métanse tutoriales, les digo, de cuestiones de hacerlo y va a ser muy fácil.
Y aquí tengo ajonjolí. Ajonjolí que estoy tostando. Lo tengo a fuego bien bajito porque ya saben que este brinca mucho. Tengo media taza. Y este, pues, es importante que le den una pasadita porque ese sabor tostadito, pues, es lo que le da el punch, ¿no? Aquí lo tengo a fuego bajito. Voy a poner acá. A fuego bajito. Y este, aquí lo vamos a ir haciendo asadito. Esto es para, ya saben, decorar. Incluso lo pueden empanizar todo de ajonjolí o nada más ponerle poquito. Y vamos a hacer también nuestras salsas. Ya saben que estoy muy contenta el día de hoy porque habemos sartenes. Gracias, Coquito, por pensar en mí, por ser parte de ese proyecto tan padre. Y pues, todas estas preparaciones para después también hacer el volteado, ¿eh? Vamos a picar cebolla. Déjenme pongo acá el tapetito porque este sí se pega por el plástico. Estas salsas son súper ricas porque son fuertes, les digo, son fuertes de sabor, pero saben súper ricas. Voy a agarrar tantito aceite, vamos moviéndole a la ajonjolí que les digo que este es bien escandaloso. Voy a poner un chorrito de aceite para hacer nuestra salsa de soya. Aceite. La cebolla, ¿cómo va? Picada. Picadita. No lleva mucha, ¿eh? Lleva como, pues si su cebolla está grande, como que será un cuartito. Un cuartito de cebolla. Vámonos para adentro. Cebolla. Vamos a ocupar también jugo de limón, ¿eh? Dos limones, ¿sí les dije en la receta? ¿Cómo me ven aquí, chicos? ¿Bien? Hola, Isabel, no sabía que llevaba azúcar. Con razón, me encanta. Sí. Sí, lleva poquita porque hace que como que corta todo ese almidón del arroz, como que no sé, tiene que ser toda esta preparación es salada y agridulce. Hola Alexa Lop, Nancy, saludos, gracias, qué rico se mira, gracias, delicioso. Pita, hola, estás súper padres tus sartenes, gracias Marcy, mira. Están hermosos y ya saben que son de esos con que no se pega nada, hay que cuidarlos mucho, aparte porque son muy apreciados. Y aquí pues le vamos a estar moviendo a la cebolla, igual a la ajonjolí, este ya está, ¿eh? Lo voy a apagar. Este ya está. Y vamos a picar los chilitos, que estos les digo que son para la salsa. Así como en sesgaditos. Están bravos, ¿eh? Pero pues los asiáticos también consumen picante. Es por eso también no estará nada alejado de la receta original. Así, vamos a regresarlos al aceite. Y vamos a irle moviendo. Otro chorrito de aceite. Y pues en realidad nada más es que se toreen tantito. Que se toreen un poquito para agregarle ahorita la salsa de soya. La mayonesa, esta es otra salsita. Aquí tengo 4 cucharadas de mayonesa. 1 cucharada de catsup, que le dicen mayo ketchup. Pues tiene muchos términos, ¿no? Pero aquí en México, pues así la llaman. Y el chilito chipotle. Que lo estoy haciendo así entero a propósito por si tienen niños, ya saben que pues, lo pueden quitar, lo pueden omitir, vaya. Y si no, pues aquí se lo dejan, ¿no? Pero pues, igual aquí lo podemos dar una picadita, no sé.
va con el adobo. Y este es todo el chiste que tiene esta salsita. Estos tres ingredientes. Lista, esta ya está. Así de fácil. Y también lleva una esparcidita de ajonjolí. Esta salsita ya está. Que yo, ¿saben qué hago? Le pongo una cucharada de salsa macha. Ahorita se las voy a sacar para que vean. Que la salsa macha, pues bueno, tiene muchísimos ingredientes y está bien picosita. Entonces, esa va muy bien. Yo creo que voy a hacerles la preparación del volteado y al final dejamos los rollos, yo creo, porque ¿saben qué? Sí tiene un proceso, pues, algo largo, pero yo ya tengo, ya saben, siempre un adelantado. Salsa de soya. Hoy va a empezar a oler bien rico. Súper, súper rico. Vamos a exprimir los limones. Un truquito, por si no tienen así exprimidor a la mano. Aquí mismo en la mano. Esto nos va a servir a que agarre todos los huesitos y los gajitos que por ahí no queremos que se vayan. Es un buen truco. Y pues esta obviamente, por ser salsa de soya que ya está súper salada, muy condimentada, pues no lleva sal. Pero ahorita la vamos a probar. Si acaso llevaría un chorrito de agua para rebajarla, porque pues sí está espesita. Y si no, ahorita vamos a probarla. Y si no, pues le echamos un poquito y si no, así la dejamos. Porque el chiste es que sea fuerte. Como nada más se baña así el rollito, se mete, pues nada más vaya, por eso es lo fuerte de el sabor tan fuerte que tiene, porque nada más se baña un poquito el rollo. Vamos a probarle a ver qué tal está de sal, de condimento. No, nada le hace falta sal. Está picosita, está rica. Y aquí la vamos a dejar otros minutitos y ya está lista, para sacarla. ¿Sale? Vámonos rápido con el volteado. Ahorita nos vamos a apurar con los rollitos. Le voy a bajar un poquito. Aquí tengo 2 tazas de harina ya cernida. Vamos a ponerle una cucharada de polvo para hornear, royal. Vamos a poner todos los secos, vaya. Voy a agarrar mi batidor. Hola, Pati, qué rico, gracias. Hola, Mire. Gracias por estar, saludos. Vamos a ponerle el azúcar. Que aquí tengo como un cuartito de taza. Canela, ya saben que a mí me encanta la canela, hay que ponerle como una o dos cucharaditas de canela. Canela, y parece ser que son todos los secos. Una pizquita de sal, que esto siempre levanta todos los sabores. 2 huevos tengo aquí. 2 huevos, que ya saben que estos hay que siempre prepararlos un poco porque luego nos salen mal y nos echan a perder toda la preparación. Gracias por estar, de verdad que he estado muy ansiosa esta semana. Desde comprar todos los ingredientes, pues tener todo listo para hoy. He estado muy ansiosa por esta preparación. No sé por qué. Como que siempre tiene uno a veces más ganas de hacer unas cosas que otras. Y así he estado yo. El aceite vegetal. Aceite vegetal, que este pues ayuda a que también no se nos pegue mucho. Y vamos a ponerle la leche. Que les digo, aquí tengo como... Tenía un vaso, pero se me hacía mucho. Entonces ahorita vamos a calarle a ver qué tal... Agarra la mezcla y también el chorrito de vainilla.
que les digo que esta que yo ocupo siempre es este, es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte, tan fuerte que miren, no se puede a veces ni bajar de aquí, pero sabe deliciosa. Entonces está picosita la salsa porque ya me está llegando. Pero está súper rica esta vainilla, perfuma mucho. Sí le vamos a echar toda la leche, incluso nos va a faltar otro charrito. Y a darle, vamos a desestresarnos aquí en la cocina, que es lo que nos hace falta a veces con tanta cosa que se nos cruza, con tanta cosa que vemos, escuchamos, de repente pues sí, estresa, pero pues vamos a meterle toda la intención en la cocina para... ¿Qué no piensa uno en la cocina? La otra vez estaba viendo un meme que uno lavando trastes, puta, piensa un montón de cosas porque pues ahí estás bien entretenida. Y sí, es cierto, ¿no les pasa a ustedes que luego están ahí lavando, cocinando y como que se les va la mitad del cerebro pensando en otras cosas? Entonces es muy buena terapia, siempre es buena terapia para, pues, para pensar y hacer muchas cosas. Yo creo que así está bien, ¿eh? Porque queremos que quede bien esponjosito. Así le voy a dejarla tantito de este lado. Y en cuestión de ollita, les digo que vamos a hacerlo en sartén. Igual que hicimos nuestro pan de zanahoria, que nos quedó bien bonito, vamos a hacerlo aquí en una ollita. Que yo tengo aquí este... de la piña. Ah, ya sé, miren. Me faltó ponerle... perdón. El almíbar de la piña. Esto va a ayudar a que jale un poquito más la masa. Y piña, yo sé que el volteado generalmente va con piña entera, ¿no? Bueno, en rodajitas. Pero yo siento que al partir a veces se te va un pedazo, a veces no. Entonces decidí comprar esta porque vamos a ponérsela en todos lados. Y este, pues siento que así, así va a quedar súper bien. ¿Sale? Entonces, van a ver, nos va a quedar súper rico. Y lo mejor es que hago estas recetas para que se animen, que las hagan, que se vean fáciles para que ustedes se animen y digan, ah, pues, obviamente, si Sara lo hizo, pues yo también lo puedo hacer. Y más si es en el sartén, que es súper fácil, que ya les digo, vayan a ver la preparación también del pastel de zanahoria, que también lo hicimos en el sartén y nos quedó súper bien. Ya está, miren, la salsita. Ya está la salsita, vamos a ponerla aquí. Huele delicioso. Huele súper rico. Vamos a dejarla acá para que se enfríe un poquito. Y de la ollita que les digo, vamos a poner este un poquito de... se me fue, ¿dónde lo dejé? Este, de la piña. Vamos a poner aquí mismo la piña. Así, literal. Como ya viene dulce, o sea, la piña en sí pues es dulce, pero el almíbar pues obviamente trae azúcar. Entonces la voy a poner aquí así como está. Así literalmente. ¿Por qué? Porque voy a dejar que salga como una almíbita, como un caramelo, pero quiero que sepa a piña, literal. Entonces, por eso dejé aquí el juguito. Lo voy a dejar a fuego alto para que se vaya evaporando el agua y quede el azúcar. Y lo vamos después a acomodar. Así como está la piña esparcida, así déjenlo. No pasa nada, así, así lo van a dejar. ¿Sale? Para que vaya evaporándose el agua. Ahora sí, vámonos a los rollitos. Aquí tengo mi esterilla, que le llaman. ¿Sí? Mis algas. Que esta alga es fuertecita, ¿eh? De sabor. Pero, este, siento que sí es como característica del rollo, ¿no? Que hay niños que a veces no les gusta el sabor porque sí puede ser, llegar a ser fuerte. Tiene un reverso y un derecho. Entonces vamos a poner, si ustedes la agarran, hay una parte lisita y otra más porosita. Vamos a agarrar la parte porosa, así arriba,
Este tiene toda la finalidad de que pegue el arroz. Entonces, vamos a calcularle por cucharadas, si lo quieren ver así. Yo pienso que con 2 cucharadas va a estar súper bien. Y si no, ahorita le vamos calando. Voy a tener un ratito con agua. Con agua, vamos a echarle agua potable, porque esta sí la vamos a ocupar para mojarnos las manos, ¿sale? Nos vamos a humedecer las manos un poquito y vamos a empezar a aplastar, así. Que quede el contorno, pues no muy, vaya, no hasta allá el arroz, sino que quede un pedacito vacío, por así decirlo. Nos vamos mojando las manos. Nos vamos mojando, Isabel, verdaderamente lo haces ver sencillo. Gracias. Pues es que es práctica, la cocina es práctica, Isa. Entonces, la verdad es que cuando, aparte tienes que tener como ganas, ¿no? A veces la neta no tengo ganas de cocinar y pues, como que siento que sí las cosas pues no te salen. Entonces, pues el chiste es también entrar con voluntad y con ganas. Y así obviamente pues van a salir las cosas. ¿Sale? Entonces lo van así distribuyendo. Vamos a dejar, les digo, como un bordecito para que pues no se nos salgan las cosas. Y si se alcanza a ver lo aglutinado del arroz, si lo alcanzan a ver cómo se va pegando, vaya. Esa es toda la finalidad de, vaya, toda la alevosía de que esté así para que, pues obviamente pegue, ¿no? ¿Sale? Entonces vamos a ponerle nuestros bastoncitos de zanahoria. Vamos a ponerlos a esta altura. Así unos 3, yo creo. 2 de pepino porque este está más larguito. Atún. Hay una salsa que le llaman salsa Tampico que va con surimi. A mí la verdad es que no me gusta el surimi. No me gusta casi el sabor. Y guisándolo sé que sí puede quedar rico. Pues todo guisado sabe más rico. Y la salsa Tampico es esa, es surimi picado con mayonesa, cebollita, cosas así. Pero siento que para no errarle, pues atún. Atún que pues, a todos nos gusta prácticamente. Y aparte lo estamos haciendo sencillo, sin complicación. ¿Sale? Entonces aquí le ponemos poquito atún. Que les digo, ahí tengo 2 latas y pues más o menos son, ¿qué será? Nos van a salir, yo creo que los 6 sin problema. El queso crema. Queso crema que está firmecito, que por eso lo guardé en el refri. Igual le ponemos unas tiritas. Así. Tampoco muchas, porque no lo queremos pues, muy cremoso. Depende de cómo les guste. Es que es lo bueno de hacerlo en casa, porque pues así le podemos poner y quitar lo que no queramos. Así está bien, yo creo, con esas de quesito crema. ¿Y qué me falta? Pues creo que nada más. ¿Sale? Entonces así lo ponemos. Le podemos poner, si acaso, una espolvoradita de pimienta al atún para que pues no esté muy, muy ahí sin chiste, ¿no? Y así, sin más, pues le damos, ¿no? Vamos a agarrar nuestros ingredientes. ¿Sí? Y los vamos a ir como empujando hacia ti. O sea, los vas a ir arrastrando hacia ti, así, así, ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a ver? Díganme para, ahí está, así hacia ti los vas arrastrando y vas presionando, ¿para qué? Para que se vaya compactando así, así, vamos a ir dando vueltita y le vamos a ir haciendo así. Los ingredientes de los lados se nos llegan a salir, los vamos poniendo. Ahí va quedando. Otra vueltecita. Y ya para terminar, otra. Son como 3. Listo. Ya nos quedó el sushi. ¿Qué tal? Huele como a pescadito. El alga siempre tiene su olor característico. Huele así. Y listo. Ahí está, está muy sencillo. Nada más le acomodamos un poquito aquí, que se llegara a salir, y listo, ¿sí? Esta es una preparación. Importante,
meterlos al refri para que se compacten todavía más y al momento de rebanarlos no nos vayan a dar lata, ¿sale? Esta es una presentación, por así decirlo. Vámonos con otra. Agarramos arroz, aquí va a ser el contrario. Vamos a mojarnos las manos siempre. Siempre, wow, qué rico, amo el sushi. Gracias, Pati. Pues aquí van a salir unos cuantos, ¿eh? Vénganse. Ahora, en vez de poner el alga, vamos a poner primero el arroz. ¿Qué? Déjenles, pongo una gotita de agua para que se pegue también. Otra opción es agarrar el arroz, así. Literalmente se va a ver muy tosco, pero así es. Igual. Aquí más o menos vamos a hacer la medida del alga. Así, vamos a agarrar un poquito más. Y pues obviamente que no nos quede tan gordito, ¿eh? Que esté finito. Tampoco queremos así el rollote de arroz. Ahí va el almíbar de la piña. Ahí va. Vamos a dejar que se quede un poquito más el caramelito, que sea más, que se haga más cafecito, nada más. ¿Sale? Ahí ya en la orillita, como que le jalan. Y listo, chicos, así de fácil. Así de fácil. Digo, no va a quedar totalmente rectangular, pero más o menos ahí ya le di la forma. Vamos a agarrar una hojita y vamos a más o menos ver la medida. Les digo, agarran esta parte porosita, pues ahora va abajo. ¿Sale? Ahí está, de la medida. Igual le ponemos su zanahoria. Zanahoria, pepinito. Queso crema. Y le vamos a poner a este, ¿qué les parece? No sé, unos julianitas de cebolla. Ese es la finalidad de este platillo. Nada más ir poniéndole lo que uno quiere, lo que más se te antoja. El atún, que en proporción yo creo que son como 2 cucharadas copeteaditas. Así. Déjenme juego las manos para ya está nuestro almíbar aquí, mire. Ya la piñita como que se medio caramelizó y ya se quedó el almíbar así abajo. Y les digo, la piña en cuadritos, pues va a ser que cuando tú agarres tu rebanadita, esté completa. Pues más bien que salga bastantita piña. ¿Sí me veo aquí? Sí. ¿Sale? Entonces vamos a quitarlo. Ahorita les voy a terminar el rollo porque pues tengo aquí cosas que terminar. Porque me urge. Entonces vamos a ponerle aquí la preparación de la mezcla que ya hicimos. Así literalmente. Que huele súper rico la piñita así asada. Aparte le estamos dando otra versión. ¿Por qué? Porque la piña va asada. ¿Sí me alcanzan a ver aquí? Sí. Ya lo bajé porque no siento que no me veo de repente. Entonces... todo tiene que ir a cuadro, ya sabes. Así. Lo bajamos bien. Y saben, si vieron, les recuerdo el pastel de zanahoria. Tiene que ir más o menos así de denso. No lo queremos tampoco tan aguado para que nos quede bien esponjosito. ¿Sale? Entonces, así como está, ya está listo para cocerse. Lo vamos a tapar a fuego bien bajito, para que no se nos pegue y se cosa bien, porque a veces parece que está ya cocido y está crudo por dentro. Lo vamos a poner en un comalito, este va a hacer que se distribuya bien lo caliente.
y listo. Este sí lo dejamos tapado, ¿sale? Este ya está. Nada más que sí quise adelantarme porque, pues, por tiempos no me vaya a atrasar. Y nada, ya tenemos aquí nuestro rollito. Igual vamos a ir Tengo aquí un pedacito de alga. Vamos a irlo jalando. Jalando, jalando. Y apretando a la vez. Jalo. Aprieto. Le doy aquí, le meto aquí en las orillas. Jalo. Jalo. Y vuelvo a jalar. Y listo. Ya está este que es de arroz. Así. Aquí se les llega a salir algo, pues se lo vuelven a meter sin problema. No pasa nada. Y listo. Esta es otra versión. Esta es otra versión que es así con el alga hacia adentro. ¿Sale? Siempre es importante que se estén mojando las manos porque sí, sí se pega, ¿eh? Y vámonos a... Tutito, se ve delicioso, wow, todo, gracias, se ve espectacular, gracias, gracias, chicas. Vámonos con el empanizado. Voy a ir poniendo mi sartén, esa es otra preparación, voy poniendo mi sartén. Voy a quitar el pan de este lado para que se vaya cociendo y pues aquí olvídense tantito de, como en una hora más o menos ya va a estar listo. ¿Sale? Voy a poner los huevos. Ay, no le puse cebolla al otro, se me olvidó. Le iba a poner unos trocitos de cebolla. Vamos a poner los huevitos aquí. Ya saben, esto es para empanizar. Yo creo que con dos. Si les van a salir 6 rollos, pueden hacerse, no sé, dos así con arroz, 2 con alga y 2 empanizados. ¿Cómo ven? Estaría bueno, ¿no? Batimos un poquito. Se ve perfecto. Gracias. Gracias, Erika. Andy, oye, ¿y si nos gusta el alga, con qué podemos sustituirla? Así solito, Andy, sin alga. Así como el que acabo de hacer, que es de puro arroz, ves que le puse el alga encima, no le pongas el alga y ya le pones todo lo demás y también queda delicioso. O sea, es muy versátil, no hay necesidad de que le pongan tanto... Vaya, todo lo que yo les digo, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle aceite. Una cucharadita de aceite. Uy, si encontraran aceite de de ajonjolí y de cacahuate y todo esto que ocupan los orientales. Puta, no, bueno. Estaría genial porque pues sí sabe rico, pero pues no es muy fácil de conseguir. Y vamos a, igual, a mojarnos las manos. Vamos a hacer vamos a hacer igual con el alga abajo, ¿va? Vamos a ponerla. Por ejemplo, Andy, si quieres hacerlo sin alga, no le pongas el alga así ahorita, ¿sale? Nada más agarras así tu arroz, que dijimos que son como 2 cucharadas, más o menos. No, y ven todo lo, o sea, ya llevo 3 con y ven todo lo que me sobró. Bueno, estoy por hacer los otros, pero me refiero en proporciones, y es 1/2 kilo de arroz, la verdad es que rinde muchísimo. Vamos a mojarnos las manos y volver a hacer el mismo procedimiento. Y entiendo que a veces no les guste el alga porque sí es fuerte. Sí, sí sabe en boca, sí sabe muy fuerte. Sí, al destaparla huele mucho así a pescado. Pero te digo, así hazlo. Haz de cuenta que no está la alga y ya nada más pones tu camita de arroz. Así. Y listo. Así como está. Así lo dejas. Nada más le pones su relleno. Le bajo un poquito el aceite. Su relleno así. Atún. Hay unos que lo hacen con camarón incluso empanizado,
con surimi, con pescado crudo, con atún crudo. Uy, les ponen un montón de cosas. Déjenles, pongo un poquito de unas rajitas de cebolla. Así nomás como para darle saborcito. Así diferente. Un poquitito de pimienta. Y listo. Así como está, igual lo vamos a jalar un poquito. Ay, falta el queso crema. Así. Así. ¿Vale? Y así como está, lo van jalando hacia ustedes. Así. Hay gente que de plano no les gusta, ¿eh? Y no les gusta ningún sabor. Y pues bueno, se respeta. Pero pues hay a veces que darnos el lujo de hacer cocinas mundiales. ¿Cómo ven este? Y así Andy te va a quedar sin el alga, como este blanco. No sé si lo viste ahorita. Así, sin el alga. Y también sabe delicioso, de verdad. ¿Sale? Aquí tenemos nuestras tres preparaciones. Pues casi tenían la misma, diferente presentación. ¿Sale? Entonces voy a empanizarlo. Sí le va a hacer más falta aceite aquí al sartén. Vamos a ponerle un poquito más. Y pues obviamente yo tengo pan molido, ¿no? Hay gente que ocupa, bueno, en los restaurantes y demás ocupan el panko, pero pues esos también son ingredientes que a veces uno no consigue fácilmente, pero pues no le pide nada a nuestro pan molido. Y vamos a hacer que ya se enfrió un poquito. Literalmente lo vamos a pasar al huevo, así. Y pues por si le hiciera falta alguna caloría, pues ya lo tenemos aquí. Pues total, si ya vamos a comer a gusto, ¿no? Lo vamos a empanizar. Este huevito pues les va a alcanzar, les digo, como para otras tres porciones, sin problema. Lo vamos a empanizar. Así. Este pan yo lo hice con mi bolillo que lo dejé endurecer a propósito, porque me gusta rallarlo así, que tenga todavía cascaritas así gruesecitas. Y pues para no desperdiciar, ahorita no estamos para tirar nada de alimentos, la verdad. Digo, nunca, nunca es bueno tirar alimentos. Entonces, vamos a darles otro uso y la verdad es que no le piden nada al que uno compra. ¿Sale? Listo, vamos a ponerlo a empanizar, perdón, a freír a fuego bajito, porque pues este nada más es cuestión de que se fríe el pancito, porque todo está cocido. ¿Sale? Mientras las leo. Oye, y si ya se ya pasó Wow, a mí no me salen, pero lo intentaré otra vez. Pues sí, claro, esto es de intentar, de práctica. Erika. Amo la Tampico, sí. Sí, yo sé que sí sabe rica, ¿eh? Preparándola como va, sí sabe rica. Muchas gracias por las ideas que nos da. Siempre aprendo recetas nuevas. Gracias, Erika. Gracias, amiga, de verdad. El postre se ve que quedará sabrosísimo. Pues sí, sí queda bien rico, Coquito, con un cafecito, ya saben, sin azúcar. Para ahorrarnos unas calorías. No, no es cierto, es que así sabe bien rico también. Qué delicia, uy, se me hizo agua la boca, Mireya. Gracias, amiga. ¿En Walmart venden el aceite o en su mesa en un área oriental? Sí, ahí he visto que tienen esos tipos de aceites de semillas. Y la verdad es que están algo caritos, pero pues rinden mucho porque no comúnmente los usamos. El alga no se moja o puede ser en seco. No, el alga sí va seca. Porque el arroz pues es húmedo, entonces nada más es cuestión de acomodarlo y ya la misma alga va chupando su agüita para que se pegue, pero sí va en seco.
Marju, gracias. Me encanta. Probaré también el relleno con. Ah, de aguacate, claro, Pato. Qué bueno que me acordaste. Qué bueno que me acordaste. Eso era lo que me faltaba. Es que algunas cosas las tengo que tener en refrigeración para que, pues obviamente para que no se me. Y tengo un aguacatito, que eso obviamente pues va de guarnición. Va arriba, vaya de. Que es lo que voy a hacer de una buena vez, porque el tiempo no sé cómo vaya. Pero vamos a hacerlo. Vamos a mire, aquí tengo, los refrigeré un poquito porque les digo, tienen que estar bien compactitos. Y ahí va este también. Ahí va, este que se está friendo. Importante en cuestión, voy a agarrar este cuchillo que está más finito y más chiquito. Vamos a agarrar este que les digo que tenía pensado ponerle aguacatito. Vamos a ponerle unas laminitas, así. El aguacate también ahorita está carito, entonces lo vamos a hacer delgadito para que nos alcance si queremos hacer más. ¿Vale? Así con el mismo cuchillo le va dando la formita así de medias lunas. Así. Y yo por presentación, de verdad, pero si no le ponen aguacate no pasa nada. No pasa nada. El cuchillo. Vamos a agarrar un poquito más de agua. En cada corte lo vamos a mojar aquí un poquito. Y lo bajamos así para que la puntita se llene de agua hasta abajo. Y sea bien fácil cortarlo. Y pues que el cuchillo pues sí está algo filosito, ¿sale? Entonces vamos a. En porciones, generalmente son de 8 a 10. Lo partimos a la mitad. Lo volvemos a mojar porque sí. Ustedes, si los pueden dejar en el refri otro ratito, mejor, ¿eh? Que estén bien duritos. Otra vez a la mitad. Otra vez a la mitad. Pero como que no. Como que no me agrada mucho para cortarlo. Voy a agarrar otro de acá. Este. A ver qué tal. Lo mojamos, le bajamos así para que. Para que se moje todo. Vamos a voltear este. Así que quede bien rostizadito. Y cortamos. No, creo que sí tiene más filo el otro. Así. O la mitad. Y les digo, sí es importante que lo mojen cada que lo corten, porque sí se queda pegado por el arroz. Y pues no somos profesionales, ¿eh? Si por ahí me quedan unos chatitos, no importa. Y déjenlos más en el refri. Y listo, ya están. Ahorita los vamos a ir acomodando. Un platito. Y ahorita vamos a partir este otro. Miren cómo nos queda. Rellenito. Ahí lo van acomodando ustedes, si lo quieren así completo. A mí me gusta como que ponerlo sesgadito. Así. Y por ahí si se los queda pegadito aquí, pues no pasa nada. Le damos la forma. Sí, déjenlos, les digo, más rato en el refri para que el momento de cortar no se les vaya a desbaratar por nada. Y bueno, los de las orillas pues siempre quedan más chatitos. Y les voy a cortar uno bonito para que salga en la foto. ¿Vale? Así.
Mira que pues me quedó más tardito, pero no pasa nada. ¿Vale? Esta es una presentación. Esta es una presentación, pero bueno. Y pues les podemos espolvorear ajonjolí, así. Ay, se me cayó uno. Así, o dejarlo con el puro aguacate. Así. Que salpique el plato, que se vea así, que lo hicimos en casa. Pati, ¡au! Se ve increíblemente delicioso. Gracias. Esta es una presentación. ¿Vale? Esta es una. Y este pues ya casi está. Ya está, nada más le falta esta parte. Y este pues vamos a... No sé, le podemos poner este... Le ponemos... Creo que este solito, ¿no? Para que luzca el alga. Así. Este es más fácil de cortar porque el arroz pues se queda pegado un poquito. Qué bueno, sí, gracias. Miren, este ya se me salió aquí, pero es el último, siempre sale así un poquito más, más chiquito. Le damos como una enjuagadita porque se queda por ahí pegado. Y este es el tradicional. Este, miren, aquí ya se me descarapeló un poquito. Pero pues la ventaja es que estamos en casa y le podemos dar una acomodadita. Se me puso un poco chatito de aquí. Pero pues lo podemos arreglar aquí. ¿Vale? Este es el que le puse cebollitas, sabe rico. Así. Qué sabroso se ve ese de aguacate que acabas de hacer. Sí, pues es que el aguacate siempre es el máster, ¿no? Ya está este. Y pues, ¿qué les diría? Que lo dejaran enfriar un poquitito para que, obviamente, al partirlo, pues... No, de hecho, este como está crunchy por lo frito, pues creo que va a ser más fácil cortarlo. A ver qué tal. Igual les digo, lo pueden poner este aquí mismo ajonjolí. Le ponemos o no ajonjolí. A ver, si quieren con ajonjolí, regalen un corazoncito. Y si no, un like. Ok, con corazones. Entonces sí, le pongo. ¿Sí? ¿Sí le pongo o no? Sí le pongo. Así, ¿no? Poquito tampoco, no tanto. Esta es otra presentación. ¿Cómo se ve ahí? ¿Cómo lo ven ahí? Estas son las orillas que sí quedan un poquito más apretadas, pero bueno. Ahí tenemos otro. Y pues vámonos con esta a ver qué tal. A ver si lo podemos partir así, no se nos desbarata. Mira. Por dentro. Ay, huele bien rico. Huele bien, bien rico. Ay, sí, se me salió de este lado. Mire. Bueno, pero... No me esperé. Es que no me puedo esperar por tiempo, pero... A ver. ¿Saben qué? En lo que les hago la presentación, dejen que se enfríe un poquito... Y ahorita lo parto, ¿va? Ya lo pongo.
Y ahorita lo seguimos partiendo esos porque sí se me va a desbaratar mucho, pero no quiero. Y bueno, mientras se enfría un poquito y ya ponemos los platos, les voy a enseñar el volteado. Que lo tengo en el refri, ¿por qué? Porque pues quería igual que se que al momento de ponerse viera este compactito. ¡Tarán! Aquí está nuestro volteado, que les digo, más o menos en estufa va a tardar como una hora más o menos, a fuego bien bajito, para que sí esté bien cocido y para que quede esta parte de caramelito, que es lo que le dio el almíbar. Entonces, sí es importante que lo dejen en ese tiempo. Y pues vamos a partirlo, ¿no? A ver qué tal nos quedó. A ver. Ya estuvo un ratito, lo hice desde la mañana. Y pues sí tuve que darle su tiempo de que se enfriara y se compacte también. Ahora traigo mucho esa palabra de compactar, pero es que hoy ha sido necesario. Ay, miren qué rico quedó. Quedó bien gordito, bien esponjosito. Y esta mielecita es el jarabe de la misma piña, del almíbar. Entonces, no quedó nada seco. Quedó muy, muy humedito. Y para presentar, pues yo creo que es estrella la piña. Y les digo, si la compran en rodajas, pueden ponerla. Y si la encuentran así en cuadritos, también queda súper bien. Porque queda en todo el pastel, no nada más en ciertas áreas. Vamos a poner un poquito de canela. Así nada más y en el plato para que, ya saben, adornarlo así. Y sin más, yo creo que está perfecto así de presentación. No necesita nada más. Digo, les voy a tomar unas fotitos, pero... Uy, huele bien rico. Súper rico. Y queda bien gordita la masita, queda bien esponjosito. Le digo con un cafecito. Y pues, nuestro volteado de piña. ¿Sale? Y pues yo creo que ya acabamos, chicos. Dejen nada más presento las salsas. Que es así, pues van así en individuales, por así decirlo. Aquí tenemos nuestra salsa de soya, que huele delicioso. Yo creo que con esta porción es suficiente por persona. Y la mayo ketchup, que le echamos también un poquito de ajonjolí. También la vamos a servir en individuales. Esto pues para que, obviamente, cada quien tenga su porción. Que yo le calculo que unas 2 cucharadas por persona. Está muy bien. ¿Cómo ven? Así. Así. A ver. Y bueno, quiero ponerles todas las presentaciones, pero pues por espacio. Dejen, pongo acá esta. Esta ya se las enseñé. Ahorita lo vamos a probar, obviamente. Y pues vamos a poner este aquí. Así como, pues como para probarlo con este, y este pues obviamente acá en este lado, o si no, ¿saben qué? Así mejor, ¿sale? Así mejor para probarlos bien como Dios manda. Bien, vamos a, es que este sí, me voy a arriesgar a cortarlo y a ver cómo nos sale, porque sí está todavía caliente, pero bueno, todo sea por probarlo también aquí. No vamos a dejar. No, sí se está desbaratando. Sí, déjenlo enfriar un poquito. Bueno, pero aquí tengo uno que ya corté. Y vamos a probarlo. Sí está caliente, la verdad es que se me va a desbaratar y lo quiero para la foto. Nada más lo vamos a probar. Y pues, a ver aquí cómo me ven.
Listo. Ay, no inventen, ya me pasé un buen. Bueno, vamos a probar este, a ver qué tal. Así. A ver. Siento que mejor lo agarro. Así mejor. Así, con la salsita. Esta que tiene que ir aquí bañadito. Y pues yo sé que me voy a ver muy atascada, pero así va, ¿eh? No, eso de mordidita, pues como que no. Entonces así vamos a probarlo. Qué delicioso, ¿eh? Delicioso. Quiero probar este empanizado. Que sí se nos desbarató, pero... Híjole, no sé si se está desbaratando. Híjole, más atascado así de por sí con la mayonesa, a ver. Ay. Delicioso. Delicioso, jaja, qué envidia. Vente, Isa. Qué emoción verte y cocinar. Está chulada. Gracias, miren. Tú también, te quiero mucho. Ya quiero. Ángel. Ahorita primero, a ver qué tal. Tengo que darle el buen gusto. Esto es con aguacate. A ver qué tal. Este siento que sí va con la de soya, ¿no? A ver. Bien, agarro este que está más durito. Así. Ay, se me está desbaratando. Este. Así. Con aguacatito. Con soya. Agarramos los chilitos que están aquí abajo. ¡Ay! Ay, me estoy viendo bien atascada, pero pues ni modo, ¿eh? Está bien deliciosa esta salsa. Y los chiles no pican tanto. Está deliciosa. Pues ya saben que aquí estoy si tienen dudas. Si quieren hacerlo y por ahí se les pasó algo, ya saben. En la página. Ahí está todo, la preparación, los ingredientes. Se queda también en YouTube para que los hagan, para que igual si tienen dudas, mándenme mensaje y yo se los contesto con todo el gusto. Ahí estoy al pendiente. Y pues nuestro volteado, a ver qué tal también. Así con canelita. Está bien humedito. Y la canela le da. Está bien rico también. Y bien fácil, hagan las recetas. De verdad que me encanta saberlos y pues si por ahí me regalan fotos y de lo que hagan, pues estaré mucho más contenta. Y muy agradecida de que estén, de que pues me compartan, me comenten. Saben que pues yo amo esto y que me encanta pues más todavía tenerlos y que compartan conmigo pues estas recetas tan deliciosas. ¿Vale? Pues un gusto, chicos. Muchas gracias por acompañarme esta semana. Busquen las otras recetas también para que le den una checada a lo que estamos haciendo. Y pues les digo... Si tienen dudas por ahí, sugerencias también, pues mándenme mensajito y aquí estoy al pendiente. Los quiero mucho, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.